Viendo la vida de David en 2 de Samuel y queremos que el Espíritu Santo nos hable y queremos que pongáis en práctica lo que aprendemos. Hace unas semanas hablamos sobre si estamos bien y hoy vamos a estar hablando sobre que tenemos que esperar, porque estamos en una temporada en la que hay que esperar para pasar a la siguiente. Y en estas temporadas de esperar vamos a ver que David no estuvo esperando desde que se le unge hasta que es rey, muchísimos años, y hay un periodo de espera que Dios tiene que trabajar, y es en esos momentos donde se construye la base hacia donde vamos después. Y hoy vamos a estar viendo en las Escrituras sobre cómo crecer más fuerte. Hay que estar esperando, hay que enraizarnos y después podemos crecer más fuerte. Y vamos a estar viendo en las Escrituras cosas que David hace a través del Espíritu Santo y que nos van a ayudar también a poner en práctica cómo ser más fuertes. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por lo que haces en nuestra vida. Y gracias porque estás aquí y eres real, Señor. Hoy venimos delante de ti, no lo tenemos todo resuelto. Venimos en nuestro dolor, en nuestra miseria, Señor, y venimos con las manos abiertas y decimos que se haga tu voluntad, independientemente de si te hemos seguido durante muchos años. Llévanos a lugares más profundos. Haznos que no estemos cómodos, que salgamos de nuestra zona de confort. Y si somos nuevos, recuérdanos lo que es ser tus hijos y tus hijas. Y para los que están aquí y se preguntan si tú eres real y si todo esto es verdadero, que tú despiertes algo en su alma que sea innegable. Y que todos salgamos hoy de aquí sabiendo de que estás con nosotros, y danos la confianza de confiar en ti a partir de ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido muy fuerte? Todos los que se han sentido fuertes, que puedan levantar la mano. Vale, solo veo a tres. Pero ahora levantan la mano los que se han sentido débiles. Pues todos, ¿no? Y en la vida pasamos por temporadas en las que nos sentimos fuertes, otras veces débiles. Y hace no mucho tiempo iba a recoger a mi hijo del colegio y cuando me acercaba vi a mi hijo John con sus amigos, y a medida que me acercaba, pues él tiene 6 años y estaba escuchando que le decía, voy muy en serio, esto es de verdad, lo vais a ver cuando venga, confiar en mí. Y a medida que me acercaba, le saludé y él dijo, este es mi papá. Y dijo, papá les estaba diciendo lo fuerte que tú eres. De repente metí barriga, ¿no? Y dije, claro que sí, soy fuerte. Y les estaba contando lo grandes que son tus músculos. Y les estaba diciendo, son tan grandes tus músculos que incluso los podéis tocar. Y yo estaba en plan, vaya. Y me decía, muéstrales tus músculos. Y les dejé tocarlos, ¿no? Y bueno, en realidad fue un momento muy incómodo. Quizás no debería hacer esto, ¿no? Y estaba pensando en esto en esta semana.
porque hace 2 días empecé a ir al gimnasio por primera vez después de muchísimos años, ¿no? Voy a ser muy honesto, tengo tantas agujetas que no me puedo mover y algunas personas incluso han intentado subirse a mi espalda, ¿no? Y me han hecho muchísimo daño. Y ayer me levanté y les dije a mi familia que me sentía bien, pero por dentro estaba diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y pasamos por momentos en los que nos sentimos fuertes y otras veces muy débiles, pero crecer cada vez más fuerte no depende de cómo nos sentimos, sino que depende sobre nuestra confianza en Él. Y David se estaba huyendo en ese momento, Saúl lo perseguía y Saúl intentó matarlo hasta 16 veces. Y a medida que acabamos primero de Samuel, vemos que, pues leerlo esta semana, vemos que David está huyendo, tiene a su ejército, y vemos que Saúl y Jonatán están en la batalla. Y en estos capítulos vemos que Saúl y Jonatán ambos mueren en la batalla. Y el que ha sido ungido, que es David, ahora se le nombra rey. Y vemos, ¿no?, que pasa de ese estado de saber que va a ser rey hasta que se le corona rey. Pero el rey de Judá, no de todo Israel. Así que vemos que se le corona como el rey de Judá. Y porque se suponía que el hijo de Saúl debería ser el rey de Israel. Pero de repente mueren los dos y se le nombra a otra persona como rey de Israel, ¿no?, que es el general. Y entonces tenemos estos dos reyes a la misma vez, el rey de Judá y el rey de Israel. Y entonces, independientemente, la tribu de Judá era la más fuerte, pero aún así no era rey de todo Israel. Y vemos a dos reyes a la misma vez. Y todo lo que tiene dos cabezas se convierte en un monstruo. Y si no lo sabes, puedes ver muchísimas películas sobre esto. Y ahora tenemos un reino que tiene dos reyes. Y entonces hay mucha preocupación en ese momento. Porque Judá está enfrentado a Israel. Y vamos a ver en las Escrituras, en la segunda de Samuel. Y vemos que la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Y David, que cada vez se hacía más fuerte, iba como sobreponiéndose a la casa de Saúl. Y hoy vamos a estar viendo también que David hizo 3 cosas en específico para convertirse más fuerte en el Señor. Y queremos poner estas cosas en práctica para que nos ayuden también en nuestro camino. Y en 1 Samuel, a final de Jueces, cuando se establece el primer rey, que es Saúl, vemos en las Escrituras que en Jueces 21 dice que en aquellos días todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y hay que ser sincero, Saúl no fue de los mejores reyes. Y era muy duro, ¿no?, como primer rey, ¿no?, enfrentarse a esto. Nadie quiere ser el primer rey, el primer líder. Tú mejor ser el segundo o el tercero, porque puedes aprender de los que te han precedido. Y podéis decir amén, porque ser el segundo o el tercer hijo siempre es más fácil que ser el primero, ¿no? Y esto es así. Y entonces Saúl se le corona como rey, que nunca ha habido rey, y todo el mundo estaba haciendo lo que bien le parecía, incluyendo a Saúl. Y entonces vemos en este momento, ¿no?, que estamos viendo que todo el mundo hacía lo que bien le parecía, y esto me recuerda a, por ejemplo, el año 2023,
porque todo el mundo, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, cada uno hace lo que bien le parece, siguiendo sus propias verdades, sin entender cómo las cosas deben ser, pero vemos que en el medio del caos, David se conecta con el corazón de Dios de una forma que le permite crecer y hacerse más fuerte. Y quiero que notéis esto hoy. Vemos que David se fortalece en el Señor. David se mantuvo en integridad y David vivió en una postura de rendición. Las primeras cosas que vemos es que David se fortalece en el Señor. Y en 1 Samuel, en el capítulo 30, dice que David se cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Y tenemos que entender que David es un guerrero y también un amante y un músico y todo en conjunto, ¿no? Pero David principalmente es un guerrero y es un luchador fuerte y un gran líder. Pero él se tenía que fortalecer en lo que sabía que le daba la fuerza, que esto era en el Señor. Y aunque todo el mundo está haciendo lo que bien le parece, David dice, vale, pero yo sé que si lo intento en mi propia fuerza, en mis propios dones, en mis propias habilidades, no va a funcionar como yo quiero. Porque sé que Dios es el que tiene la fuerza. Me encanta mi hija, Julia, de 10 años, porque hace artes marciales y cada vez que John le chincha, pues le asusta con las posturas, ¿no?, que hace. Y David sabe que su fortaleza tiene que venir de Dios. Y esto es lo que sé. Cuando yo he intentado en mis propias fuerzas, siempre me he agotado. Cuando intento seguir mis propias ideas y mis propias estrategias, llego a un momento donde me encuentro arruinado, ¿no? Pero en cambio, si me fortalezco en el Señor, puedo hacer mucho más de lo que imagino. Y esto lo entiende David así, porque importa de dónde viene tu fuerza. Porque todos tenemos hábitos y siempre fijamos nuestra mirada en algo para que eso nos dé fuerzas. Ponemos nuestra confianza en diferentes cosas. Y hace unos días tuve una conversación con mi hijo y estábamos aquí jugando con sus Legos y llega y me dice, papá, tengo un juego, un pub quiz. Y le dije, ¿de dónde viene este término, no? Y pensé, seguro que se lo ha dicho su madre. Y le dije, venga, ¿qué hay que hacer? Y me dice, ¿yo o Dios? Tienes que elegir. Y yo me quedé, ¿en serio? Pero por favor, ¿podemos comprar unos donuts y relajarnos? Y fue muy directo. Y entonces le dije, bueno, si quieres vamos a cenar. Y así intentaba distraerlo, ¿no?, de esta pregunta. Y yo, ¿en serio? ¿Qué le digo? Y entonces mi hijo me dice, venga, puedes decir ambos. ¿Y dónde ponemos nuestra fuerza? ¿En qué nos estamos basando? ¿Es en nuestra familia? ¿Es en una relación? ¿Es en tu pasado, en tu dolor, en tus miedos? ¿Pero piensas que tienes identidad en esto? ¿O quizás es en tu trabajo? ¿Es algo por lo que esperas, un dueño? ¿Es en tu cuenta, en tu cuenta corriente? Y tengo unos amigos que en realidad tienen mucho éxito económico. Y él me dice, ¿sabes qué? Me está costando mucho. Y dice, tengo amigos que se le está dando tan bien que cada día se levantan y miran su cuenta corriente y se aseguran de que no haya cambiado nada. Y lo hacen cada día. Y yo, al contrario, siempre pienso, vale, espero que no esté en números rojos. Y en donde nos fijamos es de donde sacamos nuestra fuerza. Y esta es la realidad, que tenemos que conseguir nuestra fuerza de Dios, nos tenemos que fortalecer en el Señor. Y tengo una tendencia, ¿no?, de tener todo bajo control. Estaba en esta cafetería con dos niños, ¿no?, y estaba observando, ¿no?, dos chicos que querían una bolsa de lacasitos y estaban peleándose por esta bolsa, ¿no?
Bueno, todos conocemos la casa y dos son buenísimos. Y estos niños están peleándose entre ellos diciendo, es mío, no, la mamá ha dicho que compartas. Y estaban ahí peleándose por la bolsa y su madre estaba, no se estaba enterando de nada, estaba con sus amigas y estaba todo el rato observando y entonces me acerqué y le dije, ¿queréis que os la abra la bolsa? Y me dijeron, no, por favor. Y entonces pasó lo que yo sabía, que la bolsa explotó y salieron todos los lacasitos volando. Y estaba ahí justo al lado y estaba en plan con la boca abierta, a ver si me caía alguno. Y entonces rompieron algo que era precioso porque están intentando controlarlo. Y ¿cuántas veces no nos perdemos la belleza de Dios porque insistimos en quitárselo de las manos, en vez de confiar en el proceso que Él tiene para nosotros? Y David entendió que si se fortalecía en el Señor, en vez de confiar en su fuerza, podía conseguir este poder. Y esto lo hacía a través de la oración, a través de la alabanza, a través de pasar rato en la presencia de Dios, y se fortalecía en Él. Y hace dos semanas, ¿no?, en Salmos, vimos que se decía, pon tu confianza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y David se fortalecía en el Señor. Quizá piensas que tus problemas son demasiado grandes y no lo entendemos, pero Dios sí que lo entiende. Y hace una semana intenté cocinar algo y decidí que iba a usar una olla como a presión, que quería hacer algo pues especial, ¿no?, con esto. Y un amigo me dijo, tienes que hacer una carne buena, un buen chuletón, bien cocinado, a fuego lento. Y bueno, acepté este reto. Y dice, solo tienes que poner la carne que te dé la gana en esta olla, le pones las sazonas o lo que sea y ya está, la dejas un montón de horas. Y estuve ahí cocinando durante 8 horas, era la primera vez que lo hacía y quería sorprender a mi familia. Y entonces fui a la carnicería y me acordé, el carnicero me dijo, no importa la carne que pongas, va a salir buenísima. Y entonces le pregunté a unos amigos de la ICB y me dijo, no, necesitas comprar la mejor carne de Argentina, de Uruguay o de Nebraska. Algo que te asegures que esté muy buena. Y entonces hice eso, la cociné durante 8 horas y estaba de muerte. Y mi familia estaba impresionada y me dijo, tienes que hacerlo otra vez. Y entonces la segunda vez que lo hice, fui a la carnicería y compré una carne más barata y confié en lo que me dijo el carnicero. Y entonces la puse ahí, esperé 8 horas y entonces me dijeron, para mi sorpresa, que incluso estaba mejor esta segunda vez. Y entonces encontré esta metáfora con lo que el Espíritu Santo me quiere decir. No importa de dónde vengas, no importa lo que hagas, no importa lo que pienses de ti, de que si eres de buena calidad o de mala calidad, cuando tú pasas tiempo con Dios y en este proceso que Dios te sumerge y te moldea, el resultado es precioso y es bueno, independientemente de tu pasado. Así que, aunque pienses que no tengas nada que ofrecer, pasa tiempo en su presencia y aprenderás de que no depende de ti, depende de Él. Y David se fortalecía en el Señor. Hoy quiero animarte a que hagas lo mismo. Y la segunda cosa que vemos es que David mantuvo su integridad hasta ahora. Y David mantuvo su integridad y vemos que Saúl quería matarlo, ¿no? Pero de repente mueren y dice que y un hombre, bueno, la historia dice que un hombre quería llevarle todo lo de Saúl a David. Y pensaba que así encontraría el favor de David, ¿no? Haciendo esto. Y entonces
viene a David y le dice: David, ¿sabes qué? He matado a Saúl por ti, aquí tienes su corona, aquí tienes sus todos sus oros. Y David le dijo: tenía tanto miedo de matar al ungido de Dios que no me atreví a hacerlo. ¿Quién te crees para hacer esto? Y no es lo que esperaba que David le dijera. No, imagínate, y hay otros hombres que están ahí, estaban como... O sea, decía, perdón, otros hombres también pensaban hacer lo mismo, ¿no? Tener como el favor de David, ¿no? Y así que matan al hijo de Saúl porque querían favorecer a David. Los matan a unos hombres inocentes. Y David se enfada muchísimo, ¿no? Porque David quería mantener esta integridad. Y sabéis que les dice: habéis tenido el valor de matar a hombres inocentes y os pensáis que eso iba a beneficiar. Y si conocéis la historia, no acabó nada bien. Y David entendía la integridad. David entendía la integridad, que no podía tomar atajos en este proceso donde Dios lo quería llevar. Y vivimos en un mundo que trata de atajos, de ir lo más rápido posible, y solo he entrenado una vez. Y en mi Instagram, en todo, en mi correo, me llegan anuncios de cómo puedo ponerme más fuerte en menos tiempo. Y ¿es algo de mi lista de deseos? Pues no. Pero siempre queremos, ¿no?, tomar atajos. Y esto normalmente no sale de la manera que queremos. ¿Y por qué os digo esto? Porque mi vida ha pasado así. Y cuando llegas en este momento de que Dios te tiene en este proceso por una razón, pues dices: Dios, haz lo que tengas que hacer conmigo. Y los resultados son diferentes. Y David entendió esto. Y tú tienes que luchar también por esta integridad en tu vida. Tienes que luchar por mantener esta integridad en cualquier situación en la que estés. Porque el mundo a tu alrededor te va a estar diciendo: toma estos atajos, ve más rápido, haz lo que bien te parezca. Pero esto no está bien. Así que David mantenió esta integridad y nosotros también debemos hacer lo mismo. Brandy y yo estamos poniendo en práctica desde hace muchos años una pregunta que nos ha ayudado mucho en esta área de la vida. Y es esta: ¿qué es lo más sabio? Porque independientemente de lo que sea bueno o lo que sea malo, bueno, tienes que salir de esta dinámica. Porque muchas veces pensamos: quizás así llegamos más rápido a donde queremos. Porque esto forma... nuestra forma de... es nuestro proceso de tomar decisiones. Siempre nos preguntamos: ¿qué es lo más sabio? Y cuando la respuesta es: no, esto no es lo más sabio, pues bueno, seguimos hacia adelante, ¿no? Seguimos en el proceso. ¿Y qué tal si preguntas a Dios esta semana: ¿cómo puedo mantener mi integridad? Y pones en práctica esta pregunta: ¿qué es lo más sabio en este momento? Y esto formará tu proceso de tomar decisiones. Y David mantuvo esta integridad en todo momento. Y Miqueas, también vamos a ver, el profeta, muchos años después, está hablando de Dios, dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante Dios. Anda en integridad, déjale que Dios te guíe, cuál es lo más sabio en cada momento. Y la tercera idea que vemos en la vida de David es que David vivía en una postura de rendición.
David vivía en una postura de rendición constantemente. Y la palabra rendición significa dejar el poder a otra persona, rendirte a las influencias y tus emociones a otra persona, y rendirte o abandonar o dejar de lado el confort, etcétera. Renunciar a tu confort. Y porque yo en mi vida yo no quiero dejar de estar cómodo y no quiero dejar de esta esperanza que tengo en conseguir algo, ¿no? Y todos siempre intentamos esto, estar lo más cómodos posible. Y cómo puedo, siempre pensamos, ¿cómo podemos sentirnos más cómodos? ¿Cómo puedo, cómo puedo disfrutar más? Y David entendió de que tenemos que vivir en una vida de rendición constante, con las manos abiertas y con corazones abiertos. Y yo oro mucho esto, ¿no? Dios, ayúdame a abrir mis ojos, mis manos, mi alma, porque Dios tiene que hablarme cada día y liderarme a hacer esto cada día. Y cuando atamos los puños, ¿no? Cuando queremos quedarnos con algo, quedas con el control y liderar nuestra propia vida. En cambio, cuando abrimos nuestras manos, ya no tenemos el control de nuestra vida, de nuestro tiempo, de cómo Dios nos va a usar, de cómo Dios puede ser fiel. Y nos damos cuenta en ese momento de que esta historia no trata de mí, trata de Dios. Y David entendió que a él se le ungió como rey. Primero empezó como rey de Judá. Y después el plan era ser rey de Israel, pero antes tenía que vivir en una postura de rendición. Que no sean mis pensamientos y los de Dios, no mis caminos sino los tuyos. Y me encanta que en el Salmo 63 dice, Dios, tú eres mi Dios, te busco intensamente. Esto no pasa, ¿no?, en España, que lo hacemos muy temprano, ¿no? No lo buscamos muy temprano. Pero dice, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Así que te bendeciré mientras viva. Y por eso mis labios te alabarán. Mi alma quedará satisfecha como un suculento banquete. El versículo 8 dice, mi alma se aferra a ti y tu mano derecha me sostiene. Tu mano derecha me sostiene, y esta es la postura de rendición. Y él, David, está aquí en esta postura y él entiende esto, de que esta historia no trata de él. David, que entiende que tiene que vivir con una postura de rendición, y gracias a esto algo más va a venir en el futuro. Y Dios, David sabía esto, que Dios quería empezar algo nuevo en él gracias a su promesa. Y gracias a esta postura de rendición, de tener este corazón puesto en Dios, él iba a escribir una nueva historia que él iba a llevar a Jesús. Esta historia de David es la culminación que lleva al final, al cumplimiento de Jesucristo. Y David, sin saberlo, de que el final de su historia iba a abrir las puertas de que el Salvador viniera y nos redimiera, que iba a traer paz y esperanza y vida y una vida eterna. Él no tenía ni idea de esto, pero me encanta imaginar, ¿no?, a David, ¿no?, que está ahí en la presencia de Dios, que Dios le abre los ojos y le dice, Dios, esta es tu historia. Me encanta imaginar esto, ¿no?
Quizá David pensaba, si hubieses otras cosas diferentes, y Dios le dice, no, porque esta historia no trata de ti. Dios está trabajando y tenemos que vivir con nuestras almas puestas en esto y conectadas a Dios y que nos fortalezcamos en Él. No porque seamos fuertes, sino porque Dios es fuerte. No porque lo tengamos todo resuelto, sino porque Él lo sabe, sabe nuestra historia y podemos acercarnos a Él y fortalecernos en Él. Él guiará nuestros pasos para que podamos vivir en integridad y viviendo una vida de rendición con los brazos abiertos. Él nos invita a una historia que es mucho más grande de lo que podamos imaginar. ¿Quieres fortalecerte en Dios? Pues es el momento. Así que, Señor, no venimos delante de Ti en nuestras propias fuerzas o en arrogancia, sino con nuestros brazos abiertos y nuestros corazones abiertos y decimos, ayúdanos, Señor. Queremos fortalecernos en Ti, ayúdanos a hacer en tu momento la cosa más sabia. Abre nuestro corazón, ayúdanos a rendirnos ante Ti y que podamos confiar en Ti, en nuestra historia. Vamos a pasar ahora a la comunión, la mesa del Señor. Y esto es un trozo de pan y una copa de vino que representa el cuerpo de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y la Biblia dice que Jesús vino en el momento adecuado de la historia de la humanidad y vivió, murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, por nuestros pasados, y Él resucitó y actualmente lucha e intercede por nuestro favor. Y estamos ahora mismo recordando con la comunión lo que Dios ha hecho. Y el pan representa su sacrificio en la cruz y la copa representa la sangre de Jesús, de que y es una promesa de que nunca nos abandonará y que Él estará siempre, cada día, hasta el final con nosotros. Así que vamos a esperar hasta que todo el mundo tenga su pan y su copa y vamos a orar y vamos a tomarlo todos juntos. Y quiero que estemos reflexionando en este momento, un momento íntimo con Dios. Y quiero que seáis sinceros con Dios y que les preguntéis estas preguntas. ¿Dónde he estado haciendo lo que es correcto ante mis propios ojos? ¿Y cómo me invita a Dios a vivir con las manos abiertas y el corazón abierto? Vamos a pasar un momento de reflexión y después volvemos cuando todo el mundo tenga su pan y su copa.